Chavos, sean bienvenidos a un nuevo video de Slooky Toad número 2. Así es, chavos, bienvenidos sean a un nuevo video. Ha llegado el momento de probar las fusiones de las nuevas Slooks, ¿vale? Dicho esto, antes de continuar con el video, me gustaría decir una cosita. Cosita que, pues, hombre, mi canal de StreamerGG, ya saben, canal secundario, donde nadie me sigue porque, pues, no sé. Por favor, sígueme. Últimamente volví a jugar Clash Royale, ya lo mencioné antes. Y joder, bueno, a ver, ese fue el video pasado, pero volví a subir otro video de Clash Royale. Sí, lo sé, la miniatura muy Full HD, pero es que aquí por alguna razón se ve de la chingada, no sé por qué, pero vale. No está tan de la chingada la mini, o sea, tan borrosa y tan pixeleada, no. Pues nada, subí un video pasándome, o terminando, mejor dicho, el desafío de este de que pusieron del oro para decirte sí, dineritos, para hacerte rico, papá. Así que, pues si quieres, o te gusta que la Royale lo juegas, no sé, igual, te invito a que te pases por ahí. Por favor, por favor. Ok, entonces, ya dije de qué iba a ser este video, no lo sé, pero igual, este video va a ser probando todas las posibles fusiones. Y vamos a ver cuál es la que se ve más chingona, cuál realmente es de las que utilizaría. Por cierto, de las nuevas Slooks, no sé si lo estoy dejando claro, amigos, que me duele la cabeza. Me desperté y me duele horrible un ojo y me voy a morir al parecer. Bueno, no sé. A ver, Crystal Light, antes de que se me vaya, vamos a probar primero las fusiones. ¿Te puedes meter al tubo, por el amor de Dios? Gracias. Vamos a jugar entonces con las tres nuevas Megamorph. Y el video de más al rato va a ser con las fusiones de Negafilo y Erizo Oscuro. Por cierto, mañana sábado y el domingo seguramente no haya video, pero el lunes vamos a regresar con Slooky Toad número 1, ¿vale? El lunes regresamos con Slagiroud number 1. ¿Qué Slooks fueron las nuevas de la actualización? Fueron... Es que me acuerdo de esta porque... Ah, Hoverbog. ¿Dónde madres is Hoverbog? Aquí está. Gracias por ese saltito, porque que si no saltabas no te iba a hallar en esta Navidad. Voy a llevarme una arbaladora porque más ilusión, amigo. Se ve bien bonita y dije, vamos a llevarnos una arbaladora. El último va a ser el jitomate. Aquí está, jitomate. Vente para acá y la ponemos en el tercer tubo. Ay, yo dije, what the fuck, ¿cuándo las hice? Güey, sí me lo planteé, me quedé, what the fuck, amigo, ¿en qué momento yo las hice fusiones? Pero claro, pues obviamente si ya eran fusiones antes de Megamorph, se quedan fusiones después de Megamorph. Sí, me sacó de pedo, güey, me sacó de pedo. Así que bueno, entonces vamos a probar la primera fusión entre Crystalize y Hoverbog, que también llamamos Taladro Veloz. Vámonos, o sea, nombre en corto y que estoy chingón. Taladro Veloz, primera fusion que vamos a venir probando para este videito. Así que vamos a lanzar primero de todo aquí un pequeño spam para cargar claramente a nuestra queridísima fusión Taladro Veloz, ¿vale? A ver, Hoverbog por aquí, el tornado ese. Mira, lanzamos esta, se muere y con... Uy, a ver, realmente no esperaba que ganara, pero vale. Mira, voy a lanzar estas porque maybe... Ahí está, ahora sí. Taladro Veloz para terminar con el enemigo. ¡Vámonos allá, literal, como lo dice el nombre, tralado. Taladro Veloz, porque disparas un taladro y va en chinga, güey. Güey, ¿te imaginas disparar un taladro? Que vaya... Madres, brother, eso es definitivamente lanzar la broca del taladro, que es el puntito ese, ¿no? El que da vueltas. Y que vaya dando vueltas a una velocidad de no sé cuántos, la velocidad a la que disparan las armas, 160 kilómetros. ¿A qué velocidad van las armas? No sé a qué velocidad van las balas. Es que no sé. Velocidades de entre 600 y 1000 metros por segundo. Sí, 160 kilómetros definitivamente era una mamada. Definitivamente era muy, muy poco. Vale, pues te imaginas un taladro a esa velocidad. Ole, hubieras. Joder, van muy rápido el taladro a esa velocidad. Definitivamente, creo. A ver, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero a lo mejor, y eso sería más peligroso que una bala normal, porque te imaginas que esa va dando vueltitas. Esa literalmente la lanzas y va a entrar en donde quieras. En donde quieras. Ah, aquí el Splash inventando nuevas armas. El Tony Stark, amigo. Inventor, filántropo y lo que tú quieras.
Mira, es que ya casi lo mato, así que voy a asumir el daño porque no me gustaría a mí. Mira, aquí lanzamos esta. Ahí está, Fusion, taladro. Taladro veloz, que no fue tan veloz el taladro veloz, ¿eh? Me quedó mal el taladro veloz porque pudo ser más veloz. Realmente me agrada el taladro veloz. Por cierto, ahora, justo ahora con estas actualizaciones, es muy importante que la fusión sea chingona. Porque, esto creo que no lo he visto de momento yo en ningún video, pero ahora las fusiones cuando chocan entre sí se mueren. O sea, ya, si ¿sí se acuerdan que antes cuando lanzabas dos fusiones, pues las fusiones les valía madre y pasaban cada quien, pues, ignorándolo, ¿sabes? Decían, no amigo, no tengo ganas de pelearme por ti, contigo. Y pam, se iba, pues literal, las dejaban y ambas impactaban, pasara lo que pasara, ¿no? Pero ahora ya las slugs fusiones chocan entre sí, así que ya son un counter. Lo que sí bien no sé, y de hecho voy a probar ahora mismo, yendo a aprender el wifardo. Lo que sí no sé bien es, si en mi fusión llevo, por ejemplo, a Taladro, que le gana un slug normal, ¿mi fusión va a ser superior a la fusión de mi oponente? O, por ejemplo, si me toca Carnero, ¿mi fusión le va a ganar a la suya? A ver, realmente no me interesa ganar, yo solamente quiero cargar la fusión y ya está. A ver. Por eso estoy haciendo el spam, ¿vale? Para cargar únicamente rápido y sencillo la fusión. Vale, listo, ya la tenemos. Pero ahora pensándolo bien, me gustaría ganar esto. Así que le voy a bajar la vida nomás para dejarlo ya a la fusión. El tornadito, tornadito. A ver. El problema son sus dogs, ¿sabes? A ver, ojo. No, tiene un empate. Y sus... Bueno, a ver, esto ya lo perdí, ¿vale? Esto ya lo perdí, me dejé golpear por dos... Por dos slugs que pues no es buena idea dejarte golpear por una vez así una contrabandista. Así claramente estoy en GG. Sí, pero lo que quería probar lo probé, así que pues de momento pues está bien. Está bueno. ¿Cómo te lo...? Me hubiera gustado, la verdad, que la fusión... Que mi fusión no hubiera ganado. Hombre, claramente a quién no le va a gustar que su fusión gane, ¿sabes? ¿A quién no le va a gustar que su fusión gane? Pero sí, ya que taladro Megamorph le gana a... Bueno, perdón, que Crystallize Megamorph le gana a una slug normal, me hubiera gustado que mi fusión por llevar a Crystallize hubiera sido ligeramente mejor, la verdad. Bueno, está bien, está bueno. Por cierto, ya jugué mucho con esa fusión. Mira, vamos a ganarle rápidamente a este compañero y ya nos cambiamos de fusión porque que todavía tenemos que probar otras dos. No, son... ¿Cuatro? No. ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden hacer? Se pueden hacer tres, ¿no? ¿Son tres? No, son... ¿Cuatro? ¿Cuántas combinaciones son? A ver, esta es la combinación de esta que tengo de taladro velo. Ah, joder, amigos, tengo 128 de vida. Qué desgraciado. A ver, esta es la combinación de taladro veloz. Pero luego también podría ser... No, sí, son tres. ¿O no? A ver. Está ladro veloz, hoverbog y esta. Está esta combinación. Si cambio esta para acá, es una combinación distinta. Pero si pongo esta, son tres. Y ya las demás se quedarían. Sí, vale. Son únicamente tres combinaciones posibles. Así que entonces vamos con. A ver, tenemos un tornado y tenemos una slug que vuela y que es rápida. Definitivamente no tengo idea de qué nombre ponerle. A ver, piensa, Splachito. Piensa, por favor. Utiliza tu cerebro una vez al año, por favor. A ver, ya, compadre. Se me va calmando. Se me va tranquilizando, por el amor de Dios. Porque que no puede ser posible que empiece tan agresivo nomás porque tiene 9725, 14, 20, 13, 14 de vida, ¿sabe? No puede ser así agresivo nomás porque pues, tiene poquitita más vida que un ser común y corriente, ¿sabe? Así que hágame el favor y bájemele tantito a su pedo, ¿sí? Gracias. Oye, entonces, ahora que las fusiones pierden entre sí, ¿una Z3D mata mi fusión? Bueno, vamos a averiguarlo, ¿sabes? Y prácticamente de eso va a decidir si gano o pierdo. Literalmente. Ay, Dios. Ah, trae Megamorph. Como recién me entero.
Recién me vengo a enterar. Ay, Dios, esta sí era mega amor. Ay, Dios, que pierdo. Ay, Dios, que pierdo. Por, neta, me estás diciendo que... No. ¡Ay, casi me muero! Brother. Bueno, no alcanzamos a comprobar la teoría de Zelda 3D, pero es que sí. No. Me llego a esperar medio segundito más y... yo ya no la cuento. Medio segundito más y yo no la cuento. A ver, entonces, piensa de nuevo, Splash. Piensa de nuevo. Tornado... y velocidad. Que no lo sé, amigo. ¿Cómo le podría poner esta fusión? No se me ocurren nombres. Si a usted se le ocurre un nombre, pónganlo en los comentarios, porfa. Porque que yo ya me quedé en blanco. No sé qué comentarios. Podría ser maybe. Tornado y hoverboard. No tengo idea. No lo sé, amigo. No sé. Pero el otro día leí un comentario que decía que esta se parece que era. Que, o sea, había hecho un análisis de las que había salido, ¿no? De las nuevas slugs. Había dicho: el unicornio, pues. Siempre tiene el este en la frente, pues el unicornio. El diablo, amigo. Y de esta no me acuerdo qué es lo que había dicho de Hoverbog. Pero bueno. Pelota, primero todo la sacamos y luego hacemos la última fusión. Taladro y tornado. Taladro y tornado. Joder, tampoco se me ocurre nada para esta, si me lo preguntas. Tornado y Hoverbog. Que no lo sé, no tengo ni idea. Podría ser maybe. What the fuck, ¿por qué traía calambres Trixie? What the fuck, ¿vieron los calambres? ¿Vieron cómo se retorció la Trixie? What the fuck, Trixie, amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios, no se me ocurre nada para taladro y tornado. Vamos a decir... el tornado de los taladros. Vaya nombre más culero, amigo. Está horrible el desgraciado. Está horrible el... Pero es que no se me ocurre nada. Y que no se me ocurre nada. Oye, ¿está a nivel 2? ¿Le rompe el escudo y golpea? No. Bueno. Bueno, chale. Tenía la esperanza y la fe, la verdad, si me lo preguntas. Tenía ahí ese en el pecho. Ese que se preguntarán, ese miedo. Ese ahí estaba. Sí, iba a poder, porque confío en taladro. Confío en taladro y me parece una ex-look Dios. Me parece divina, preciosa, chula, bella y toda poderosa. A ver, lanzamos el tornado de taladros. Vaya un nombre más horrible, amigo. Pero bueno, chavos, mejor por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscriban si es que aún no le están. Compartan el video con sus amigos. Y nos vemos en un próximo video, gente. Adiós.